Primeras fiestas de Ana Guarinos como alcaldesa, ¿a qué se siente en este momento y lugar? Pues se siente un cosquillo por el cuerpo de la emoción, del entusiasmo, de la ilusión, de ver a toda la gente ahí, a todos los peñistas, con esas ganas de las ferias ya, de vibrar, de cantar, de bailar, de disfrutar, en fin. Con ganas de feria, ¿no? Con ganas de disfrutar, y la verdad es que muchísima ilusión, ¿no? Es un honor disfrutarlas como cualquier vecino, pero es un honor disfrutarlas como alcaldesa con esta alegría, con las peñas que son las que le ponen ese color y esa alegría a las ferias de Guadalajara. Le deseamos felices fiestas a nuestros conciudadanos. Les deseamos a todos los vecinos de Guadalajara unas felices ferias y fiestas 2023, que las disfruten con alegría, que para eso están, y también con el respeto que merece disfrutar las ferias. ¡Felices ferias y fiestas 2023! A minutos del chupinazo, ¿cómo se siente el concejal de festejos? Bueno, pues estamos con ese nerviosismo y sobre todo en mi caso del primer año, con una gran alegría y sobre todo mucho orgullo de ser el concejal de fiestas, y bueno, solo hay que ver la plaza para ver lo que se puede sentir aquí en estos momentos. ¿Han estado ustedes trabajando para que todos los piñistas estén aquí, para que todas las actividades vayan saliendo poco a poco, y todo eso es muchísima responsabilidad? Sí, la responsabilidad es máxima, pero también es la alegría y las ganas de ver a la gente disfrutar aquí en Guadalajara, a todos nuestros peñistas, a toda la juventud, a la gente mayor, unas fiestas para todos, 100% seguras, y es lo que hemos intentado organizar desde el primer momento. Pues, si le apetece, le desea felices fiestas a los guadalajareños. Por supuesto, deseo a todos los guadalajareños felices fiestas, felices ferias 2023, y espero que lo pasemos lo mejor, todo lo posible, todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias. Bueno, hoy ya en un plano mucho más distendido que el otro día en la procesión, ¿cómo se presentan las fiestas para el pregonero? Ahora cambiamos y a darlo todo, y mira cómo está esa plaza, con ellos, a disfrutar y la diversión, y ser feliz con toda la gente de Guadalajara. Son nuestras fiestas y hay que vivirlas. Usted también, no lo sé, yo pregunto, ha estado ahí abajo en ese momento y lugar justo antes del chupinazo, no sé, se me ocurre, con alguna pandilla de amigos, con alguna peña. Sí, ahí he estado, alguna vez he estado metido dentro de la movida, y la verdad es que es una gozada. Sí, sí. Pues nada, desde recordando aquello y recordándolo, la actualidad, ¿no? Bueno, vamos a desearles felices fiestas, ¿no? A los guadalajareños. Que sean felices, que se lo merecen, y que nos espera una semana muy grande. Así que vamos a por ello. Muchas gracias, muy amable. ¡Buenas tardes, alcarreños! Por fin estamos aquí ante nuestra semana grande, que llevamos deseando todo un año. Esa es la que nuestras queridas peñas dan color y sonido a nuestra ciudad. Esta ciudad no sería lo mismo sin nuestras peñas. ¡Fugitivos! ¡La Hueva! ¡Caracol! ¡Amistad! ¡La Otra! ¡Carajillo! ¡Choitos! ¡Bizcocho Borracho! ¡El Tarro! ¡La Crisis! ¡La Abuela! ¡Agapitos con sus 50 años! ¡La Carioquita! ¡Espince! ¡La Casetes! ¡Escopitos! ¡Pellejo! ¡El Buey! ¡Arribita mis búfalos! ¡Y mi querida peña Veo Dos! Vecinos, peñistas, vamos a disfrutar de las ferias y fiestas desde el respeto y el cariño que lo tenemos y como siempre lo hemos hecho, ¿vale? Así que nada, desearos a todos lo mejor, pasarlo muy bien y disfrutar a muerte, como nos merecemos. ¡Viva Guadalajara! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Antigua! ¡Viva! ¡Viva las peñas de Guadalajara! ¡Viva! ¡Viva Veo Dos! ¡Viva! Gracias a todos.
eres el pregonero de las peñas, del pregón de peñas de este año. Bueno, ya, chupinazo, fiestas de Guadalajara, ¿qué se siente? Pues bueno, ya ha pasado lo peor, porque hoy estaba muy nervioso, o sea, lo peor en el buen sentido, porque estaba muy nervioso. Esto es, la verdad, un orgullo, una ilusión. Crees que no va a llegar nunca, porque son cada 20 años y la verdad que mucha emoción, mucho cariño por todo y la verdad que muy contento y muy orgulloso de poder dar el pregón de las ferias de mi ciudad. Muchas gracias, muy amable. Peña, BO2 es la encargada de dar el pregón este año. ¿Qué le deseas a todos tus compañeros peñistas de todas las peñas? Pues sobre todo desearles las fiestas, que las pasen como todos nos merecemos, que al final disfrutamos y trabajamos para ello, y es algo que da un ambiente diferente y es un gusto para Guadalajara que seamos tantas peñas y que todos tengamos tan buen rollo y disfrutemos tanto de algo como son estas fiestas que tanto, tanto nos llaman y tanto dicen de Guadalajara. Don José María Brice, un clásico del balcón en el Chupinazo. ¿Qué se siente un año más después de tantos años de fiestas de Guadalajara? Pues siempre una alegría enorme, tan diferente cuando estaba de alcalde. Aparte de la alegría, sentía un poco la emoción de saber qué iba a pasar en estos días, que pasase lo mejor para todos, que no hubiera accidentes, que se divirtieran. Pero este día es un día muy importante, pues es cuando os nace la fiesta de verdad. Es cuando los jóvenes salen a la calle y cuando uno de nuestras calles se convierte también en fiesta y en alegría. Y se ve que la juventud va tirando de su ciudad, por lo menos en el ámbito lúdico, ¿no? Hombre, indudablemente. Ahora miraba las peñas y muchas de las peñas que hay ahora no estaban cuando yo era alcalde. Y peñas que había antes ahora están con gente mucho más joven. Ahora yo ya casi no conozco, antes conocía casi todos los peñistas. Muchísimas gracias y si le apetece, desear felices fiestas a sus conciudadanos. Muchas gracias a vosotros, hijos, y felices fiestas a todos. Recién dado el chupinazo, comienzan las fiestas, mucha emoción, ¿no? Total, esto es tremendo, nunca lo había vivido, desde aquí, desde el balcón, siempre desde abajo, pero bueno, ya está, estamos creo que impregnados, chutados de alegría, que nos transmite toda la gente, las peñas, todo Guadalajara, y bueno, con mucha fuerza para soportar estas ferias, que van a ser cargadas, y bueno, hay que responder ante ellas, claro que sí. Además, por partida doble, porque, válgame la metáfora, usted tiene que estar abajo y arriba a la vez, disfrutando de las ferias, pero trabajando para que todos disfruten de la feria. Eso es, se sigue trabajando, el ayuntamiento no para. Aquí todos los días trabajamos y durante estos días tenemos que seguir atendiendo la feria y a todo aquel vecino que viene al ayuntamiento. O sea, que es que esto es un no parar, pero con muchas ganas y además agradecidos de que, oye, quien quiera venir y va a tener su respuesta y vamos a estar con ellos en la calle y donde ellos necesiten, claro que sí. Para los que quieran venir y por si acaso todavía hay algún indeciso, le invito a que nos invite a las fiestas. Les invito a todos a que se sumen a la fiesta, a todo Guadalajara, lo primero, a los que vivimos en Guadalajara, que todos se sumen a la feria porque van a encontrar en el programa siempre algo que les pueda atraer y que les pueda gustar o puedan disfrutar con la familia. Y al que sea de fuera, por supuesto, si nos oyen, venid a Guadalajara porque lo vais a pasar en grande, vais a conocer unas ferias totalmente diferentes y mucho más grandes que cualquier otro lugar. Muchas gracias, Javier Toguero, felices fiestas. Venga, igualmente, muchas gracias. Thank you.
Vamos a ver, pero ¿qué piña es esta tan animada? Escopito, nosotros somos de Escopitos. Ellos. Los mejores, sí, señor. Bueno, chicos, otra peña. ¿Que sois agentes infiltrados de Escopitos aquí en Biodos? Efectivamente, efectivamente. Mira, Escopitos, la mejor peña este año. Bueno, nos hemos multiplicado. Pero multiplicado. Pero de verdad que es la mejor peña de toda Guadalajara. Lo que mejor lo pasamos. Lo que mejor lo pasamos. Pásalo bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti. A ver, esa peña Biodos. Esa... Cuéntame. Hola. Peña Biodos, pregoneros de este año. Sí. ¡Viva Biodos! ¡Viva Biodos! Muy bien lo pases en Biodos, ¿no? Sí, sí, fenomenal. ¡La mejor peña de todas! Que nadie se lo pierda, por favor. O sea, todo el mundo tiene que venir aquí y vivir la experiencia. ¡Viva Biodos! ¡Viva! ¡Viva! Cuéntanos, ¿por qué quiera tu peña? ¿Que por qué? ¿Que por qué quiero a tu peña? ¿Por qué quiero a mi peña? Pues mira, si nos invitas. Con clave sentido. Por mí. Es por Sergio. Me he seguido por mí, siento por mí. Él, sí. A ver. Buenas, ¿qué ha pasado? Bueno, eso digo yo, que bien lo pasáis en el Darro, ¿no? Muy bien, aquí, pasando la fiesta. ¡Animaros! ¡Haceros de peña, hombre! ¡Que hace falta más gente! Sí, muchas gracias. ¡Felices fiestas! ¿Qué pasa? ¡Qué bien lo pasáis en el Darro, eh! Bueno, aquí ya, bueno, aquí lo pasamos bien porque se merece la pena, ¿no? Por lo menos olvidarnos de las tristezas y pasarlo bien. Aquí ya casi 40 años cumplimos en el Darro este año. ¿Y qué sería de las fiestas de Guadalajara sin las peñas? Hombre, claro, hombre. Las fiestas son para todo el mundo, pero las peñas son una parte importante por la alegría que produce, ¿no? Así que nada, aquí estamos. Pasadlo bien y que disfrutéis también vosotros. Muchas gracias y felices fiestas. Venga, vosotros igualmente, chicos. Carajillo marchando para las ferias y fiestas de Guadalajara. Un carajillo de Canarias. ¿De Canarias? Llevo años aquí y estoy encantado, esto es una maravilla. Pero bueno. Fiestas como esta, vamos, muy pocas, muy pocas. Esto es un lujo. Y que me lo digas a un canario que allí también lo pasáis muy bien. Vamos, tenemos unas fiestas increíbles, muy buenas en Canarias, pero esto es de lujo. No he hecho de menos nada. Pues a disfrutarlo, muchas gracias y venga, felices fiestas. Venga, a pasarlo bien. Venga, cuéntanos, ¿qué tal se pasa en tu peña? Ya, mejor. La peña del Garajillo, la mejor de España. La mejor de España. Familia, amigos, de puta madre. Y ya está. Un año más, 25 años que llevo ya. Y no sé qué. Ay, no, ¿qué? Venga, cuéntanos, ¿por qué hay que ir al Garajillo? Esto es lo mejor de lo mejor. Tenéis que venir todos a disfrutarlo. Muchas gracias a vosotros. ¿Y qué es una fiesta sin charanga? No es nada, ¿no? Una fiesta sin charanga no es nada. Aquí estamos para reventarlo lo que haga falta. Os ha tocado este año con el Carajillo, pero... El Carajillo ya llevamos muchísimos años. Una peña elegante, muy buena. O sea, sois abonados a esta peña. Sí, abonados, totalmente. Por muchos años, a disfrutar. Venga, gracias, hasta luego. Cuéntanos, una peña muy amistosa esta. A tope, es súper amistosa, todo el mundo está invitado. Muchas gracias. ¿Qué tal se pasa en tu peña? ¡Wow! ¡Genial, genial! ¡Apuntaros que se pasa! ¡Felicidades! ¡Genial! Vamos a ver, Superman, ¿qué tal lo pasa Superman en las ferias de Guadalajara? De lujo. De lujo, no hay sitio mejor. Leche. Vale, dos Supermanes, o sea, ¿hay una peña de Supermanes también o qué? Prácticamente, búfalos. Agustísimo. Superhéroes era la temática. Vale. Que soy la peña lujo, ya me cuadra, ya me va. ¿Eh? Que ya me va cuadrando más, que soy lo búfalo. Sí, ahora, mira.
Bueno, a pasarlo bien. Muchas gracias. Hola. ¿Se pasa bien en tu peña? Genial. Igual, búfalos. Búfalos, la mejor. Es la mejor. Es la mejor peña. La mejor peña de todo Guadalajara. ¿Por qué? Porque así, nosotras. Mira el tren que llevamos, nadie lleva un tren, los únicos. Ah, ¿has visto? Hay gente joven, gente más mayor, de todo tipo. La mejor peña. Pues se pasa lo bien, muchas gracias. Cuando queráis. Gracias. ¿Se pasa en tu peña? ¡Buah, genial! El bizcocho es la mejor peña del mundo, sin dudarlo, de todo Guadalajara. ¿Pero el bizcocho es de los borrachos o de los...? No, no, a ver, puede haber de todo. Hola. ¿Cuál es la pregunta? Estaba preguntando que si el bizcocho de tu peña es borracho o no es borracho. ¡Hombre! Un poquito, sí. Los más. ¡Mamá, te quiero! ¡Mami, pásalo bien! A ver, la peña de los Mario Bros. Aquí. Estamos. ¿Qué tal? Pero ¿vosotros sois del bizcocho o sois de la Mario Bros? No, de la Mario Bros. De la Mario Bros Peña Guadalajara. ¿Qué tal se pasa en el desfile? ¿Bien? Muy bien, sí. Genial. Guadalajara es la mejor ciudad. Menos, está muy infravalorada. No es un pueblo. ¡Viva Guadalajara! ¡Viva! ¡Viva la Alcarria! ¡Viva! ¡Y viva España! ¡Viva! ¡Mario Bros! ¡Y viva la Virgen de la Antigua! ¿Venir muy amoroso es la Peña del Buey? Sí, es un año muy amoroso, mucho amor. Mucho amor y mucho alcohol. Y mucho respeto, eso sí, sobre todo. Respeto en estas ferias. Dino las drogas y sé mis besos. El Buey solo da amor. Amor y respeto. En el Buey hay mucha gente, eso seguro. Borrachos, pero borrachos. A ver, esos compañeros de la prensa, ¿qué? Sí, de momento somos compañeros. Somos compañeros. Sí, pero no, aquí quien entrevista aquí. Nosotros a ti. Mira. Venga, va. A ver, ¿cómo pinta la fiesta de Guadalajara? Pues bien. De momento currando, pero a gusto. Hombre, aquí todo habrá que disfrutarla, de una manera o de otra, habrá que disfrutarla. Claro, habrá que contarlo, ¿no? Claro. Llegar a casa, sobre todo. Sí. Hola, ¿tú de qué vas vestida? Yo de campanilla, como Peter Pan. Digo, igual es que suenas o algo. No, campanilla. Claro, es que no, yo le pongo campanilla. Toda la vida, mira. Bueno, te iba a dar una pegatina, pero no tengo. Claro, no. ¿Qué peña? De la Casetes. Ah, la Casetes. Yo soy de la Casetes y tú no. Ah. ¿Sepas? Como este de la Casetes. Como este, muchas gracias. Venga. ¿Se pasa bien en la Casetes? De puta madre. ¿Por qué? Porque es la mejor. Cuéntame, ¿qué me quieres contar? Estoy muy bien. Lo estamos pasando un montón de bien, un montonazo. Todavía seguimos en la peña de la Casetes. De Guadalajara, lo mejor. La Casetes, de la Casetes, la mejor. Hola, buenas. Sinogar, cuéntanos, ¿qué tal se pasa en tu peña? Bueno, se pasa regular, la verdad. ¿Eh? Se pasa regular. ¿Por qué? Porque hay mucho alcohol, mucha fiesta. Muy malo eso, muy malo. No, es bueno. Es una semana al año. No pasa nada. No, digo que para un bebé como tú eso es muy malo. ¿Un bebé? No, yo soy una abuela. Bueno, te pones una abuela bien. La abuela tiene experiencia ya. Entonces sí. Hay que mantener algunas costumbres. Exacto. Somos abuela y nieto. Bueno, pues nada, por muchos años, gracias. Te contamos, es mi novia, es de Talavera Reina y nunca había asistido a las fiestas de Guadalajara. Y le he dicho que ya era hora de que lo hiciese. Vale. ¿Y qué opina una chica de Talavera de la Reina de las fiestas de Guadalajara? Pues mira, me parecen estupendas, me lo estoy pasando genial y la gente súper maja y vamos, súper bien, no puedo decir nada malo. El listón queda alto, ¿no? Queda alto. Pues habrá que ir a Talavera para devolverte el favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Se nos está haciendo las ferias muy largas. Vamos a ver. Echamos un poco de menos a Sara Simón, como concejala de festejos. Esto lo vas a cortar, no lo cortes. Sara Simón. Estás hablando tú, no yo. Estoy hablando yo, verdad. Claro. Sara Simón, te echamos de menos. Sin Sergio Rojo ni nada, pero echamos de menos a Sara Simón. Y ya no tengo nada más que decir. ¡Toma, machote! Muchas gracias. ¡Felices fiestas!
Cuéntame, tú eres Barbie, ¿no? Yo soy Barbie, sí. Estoy I love. Oye, ¿y quién? ¿Dónde la has dejado? ¿Y quién? Está por ahí, ahí. Vamos, está buenísimo. Ahí, Miquel. A ver si se viene Barbie a la desfile de carrozas sin Ken. No. Tú puedes ser el dos, pero el primero se puede molestar, ¿eh? Bueno, aquí el que más corre es el primero que llega. Felices fiestas. ¿Tú? ¿Pero tú de qué peña eres? Yo de Caracol. ¿De Caracol? De toda la vida. De toda la vida. ¿Y qué tal se pasa en el Caracol? Pues se pasa bastante bien, la verdad. Somos muy felices en el Caracol. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué quiere el Caracol? Porque hay mucho amor alrededor. Es perfecto el Caracol. Amor. Yo recomiendo a todo el mundo ser del Caracol. Es lo mejor que hay. Muchísimas gracias. Felices fiestas. Igualmente. A ver, las chicas del Caracol, pero qué bien os lo pasáis y qué guapas todas, ¿no? Por supuesto que sí. Guapas y guapos. Guapas y guapos. ¡Guau! ¡Es increíble, Villarato! ¡Emo Sánchez! ¡Rubiana, división! ¡División de Rubiales! Cuéntanos, ¿por qué hay que ir al Caracol? Hombre, porque está la mejor fiesta y las mejores actividades y todo. Para todas las edades, además. Claro, tenemos para niños, todos los gustos. Muy adultos. Para todos los gustos hay. Es la mejor peña. Lo apunto en la agenda. Muchas gracias y felices fiestas. Vamos a ver, Caracoles, siempre somos babosos, cornados y arrastrados, como tiene que ser. Si no, no somos nadie. ¡Míranos! ¡Venga, levantarse a mano! Pero que no sabía que tú eras también de esta peña. También peñista de Agapito desde hace un montón de años ya, ¿eh? O sea, pero 50 no, ¿no? No, 50 no, pero por lo menos 6 o 7. Es el aniversario, este año. Aniversario, 50 años de Agapito. Y la verdad es que con muchas ganas, muchas. Pues nada, a seguir disfrutando, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Veterano de Agapitos, 50 años, medio siglo de peña, pero qué bien, ¿no? Desde el 78. Que se dice pronto, tú ya eras en el 78. ¿Y qué nos puedes contar de este medio siglo de Agapitos? Bueno, pues que lo hemos pasado pues todo lo mejor posible. Cantidad de anécdotas, cantidad de circunstancias que habéis atravesado. Bueno. Circunstancias todas, o sea, y anécdotas todas podríamos contar. Por otros 50 años, ¿no? Felicidades y felices fiestas. Gracias. ¿Seguimos en crisis? Seguimos en crisis otro año más. No paramos, además, ¿eh? Os veo que este año venís a tope, con un cañón. Siempre venimos con el camión. Y hace años te dije que no teníamos burra. Volvemos a tener burra. Pero no sé dónde está. Todos los años nos lo cuentas, todos los años nos invitas a tu peña. Yo creo que te vamos a nombrar corresponsal de la crisis para la carrera de televisión. Me parece bien. Yo lo firmo. Venga, aquí estamos. Eso contrato. Cada vez que quieran venir a la crisis, bienvenido. Te pongo el gorro de vaquero. Ahora me grabará tu compañero. Aquí están todos mis colegas. Yo solo vengo a decir, otro año más, que la crisis es lo más grande. Que la crisis se hace de toda la semana y no queremos gente que no esté toda la semana aquí apoyando a esta peña tan grande. Toda la semana o nada. ¡Mucha crisis! ¡Eh! ¡Oh, eh! ¡Mucha crisis! ¡Eh! ¡Oh, eh! ¡Qué bien no lo pasáis! ¡Arriba!
No esperaba encontrar yo una, no, sino dos, tres mulas. ¿A una mula de los burros? Sí. Vale, que si no me equivoco, habéis estado esta tarde en San Roque realizando una actividad, ¿no? Sí. Dando vueltas a los niños pequeños y haciendo que disfruten, la verdad. Y después ya os habéis animado al. Os habéis animado ya al desfile de Peñas. Sí. Ya nos hemos unido con ellos. Pues estupendo. Un animal además muy bonito. Felices fiestas para todos. Igualmente para todos. Que no sabía yo que también hacías a desfiles de peñas. Sí, hombre. Hacemos los arrastres de toros y aquí y hacíamos reyes. Este año a lo mejor lo hacemos también. Este año. A lo mejor también. Oye, ¿y los animales se portan bien por lo que veo? Sí, están muy bien domados. Ya llevan muchos años viniendo. Oye, requiere su tema, pero vamos. Pero bien, estos no dan problemas ninguno. Muy bien, pues muchas gracias, felices fiestas. ¿Qué te cuento? Pues no sé de qué peña eres, por ejemplo. Soy del Pellejo. ¿Del Pellejo? ¿Y por qué quieres ir al Pellejo? Porque es la mejor peña, se está a gusto, familiar, puedes hacer lo que quieras. A ver, si esta tarde mi compañero y yo nos presentamos en el Pellejo, ¿qué nos vamos a encontrar? La mejor peña. Unas copas de mi nombre seguro, para vosotros. ¿Cómo os llamáis? Luego me avisáis. Yo me llamo Gala. Me venís a buscar y ya está. Nosotros preguntamos por ti y ya lo demás queda en tus manos. Claro que sí. Muchas gracias y felices fiestas. Oh, más gente del Pellejo. ¿Cuánto pellejo hay por aquí? Muchos pellejos. Hola. Mucho pellejo y mucha pelleja también. ¿Tú también? ¡Hay mucha pelleja, sí! ¡Y que viva Brihuega! ¡Y la Virgen de la Peña! ¡Que viva muerte! La fiesta de Guadalajara son las mejores de toda España, que quede claro. Y el Pellejo la mejor peña, que es la mejor. Lo sabía yo. Muchas gracias, felices fiestas. Y Brihuega el mejor pueblo. Y para que ganó. ¡Viva el Pellejo! Venga, que digo que hay por aquí mucho pellejo, mucha pelleja, ¿no? ¡Hombre! ¡Es la mejor peña del mundo! ¡Viva el Pellejo! ¡La mejor peña! ¡Pellejo! Igualmente, feliz de fiesta. ¡Qué bien os lo pasáis! Nos lo pasamos muy bien, desde luego. Veo que tenéis aquí relevo generacional también. También, aquí las nuevas generaciones. Desde pequeñitos tienen que ir aprendiendo. Sí, venga. No. Mira, que digo que... Hay un amigo por ahí que es mejor que yo, ya lo veréis. Bueno, en lo que nos encontramos, cuéntanos todo lo que hacéis en Carioquita. Pues hacemos muchas actividades para los niños y demás. Pero os lo van a contar mejor por allí. Venga, feliz de fiestas. Venga, cuéntanos. No, igual quieres hablar tú, tampoco. ¡Bien! ¡Aupa Depor! Era,
esos escopitos. Sí, hombre, somos, la mejor sí, peña. Claro, sí. A ver, este año que ya lo habéis montado. Bien, muy bien, hombre. El mejor año que hemos montado hasta ahora. Con diferencia, ¿no? ¿Eh? Sí. El mejor año con diferencia. Con diferencia. ¿Y cuál es la diferencia? Que somos la peña más grande del mundo. ¿El alcohol? Y la gente, a lo mejor también. La gente es la hostia. Más razones para ir. Buenas noches. Escopitos es la mejor peña. Es la mejor peña para ir. O sea, todo el mundo que se quiera apuntar una peña se tiene que apuntar Escopitos. Naranjas. Ya está. Deja de grabar. Graba, graba. Escopitos. Todo el mundo Escopitos. Cari, te quiero. Pues trabajar es una mierda, no está pagado, ¿eh? Y pero acaba de salir y lo bueno que tiene... Pues que me voy a beber, claro. Trabajando y pasándolo bien todo a la vez. Totalmente, esto es único, hay que disfrutarlo. Cuánta animación coge la calle y qué bonito ver tanta gente de Guadalajara. La verdad que sí, yo estoy disfrutando, es la primera vez que lo vivo por trabajo, pero no, vamos, no me lo pierdo nunca más. En cuanto llegue la hora de cerrar, te cambias y a la juerga. No, ahora mismo, me quedan 5 minutos. Venga, adelante y felices fiestas. Muchas gracias, pasando guay. A ver, ¿os sabéis toda la canción? ¿Os sabéis toda la coreografía? Son las mejores fiestas de toda España. Mira la gente que se apunta a la mejor peña del mundo. Escopitos. Guadalajara, España, ¿eh? No México. De México también, pero España. ¡Cumpleaños feliz! ¡Viva Guadalajara! ¡Viva Molina de Aragón! ¡Molina de Aragón! ¡Viva Peralejas de las Truchas! ¡Cumpleaños! ¡Bruce, qué haces en octubre! ¡Viva Tortuera! Mira, mira, se lleva un pollo en la cabeza. Es que lleva un pollo, que nos meten en la cárcel. Pollo. Y no es pequeño, ¿eh? No es pequeño. Si se lleva toda la peña, es el farlopero de la ciudad. Le mata. Venga. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Peña Hueva, ¿qué tal se pasa en la Peña Hueva? Bueno, la Peña Hueva se pasa genial. A todo el que tenga hijos puede venir a la Peña Hueva porque estamos en el palo del parque. Se les puede dejar tranquilamente. Pasando el rato y mientras los padres pues nos tomamos algo y nos divertimos, ¿no? ¿Y ya tenéis también segundas generaciones tirando del carro? Hombre, es que hay que tener ahí consecuencias. Si no, no puede ser de cantera. Hay mucha cantera, la verdad que sí. La Peña Hueva va a seguir siempre, eso está claro. Muchas gracias, felices fiestas. Venga, felices fiestas. ¡Viva la Virgen de la Antigua! ¿Y vosotras estáis sin peña o qué? Yo no. Estamos sin peña porque nos ha tocado trabajar. No, ella no está sin peña, que lo sé. Somos las currantes. Entiende. O sea, ¿no soy yo el único currante en esta fiesta? No. Bueno, yo me he cogido vacaciones. Vale. Juega su mesa. Los chicos quieren salir en la tele. Pues venga, a ver qué nos cuentan. ¿Cuánto pirata hay por aquí? Repíteme que no te he escuchado. Te digo que ¿cuánto pirata? Sí, estaba aquí con mi cocodrilo, le he tenido que capturar, me ha costado un rato, pero ya está hecho. Ah, vale. Y este es el segundo a bordo. ¿El qué? Se ha subido a bordo, le hemos secuestrado. Pues nada, chicos, felices fiestas, a pasar una noche. Pues somos la peña Los Choitos. Los Choitos, otra que también tiene solera. Sí, tenemos una antigüedad pues como Agapitos y demás que están celebrando su 50 aniversario. Sí, sí. Y veo que también aquí hay nuevas generaciones, hay cantera también. Sí, somos una peña muy familiar, cuidamos mucho lo que son pues, nuestros hijos, nuestros mayores. Somos una peña que nos mantenemos en familia y sobre todo nos cuidamos unos a otros y procuramos estar todos muy bien en fiestas. No tenemos verbena y eso, pero sí que tenemos un espacio para los niños que puedan estar a gusto, unos servicios bien preparados para las mujeres, para nuestros mayores. Vamos, una peña familiar y muy agradable. Invitamos a todo el mundo que se pase a tomar una copilla por ahí, por Choitos. Muchísimas gracias y felices fiestas. Igualmente, a vosotros, y estáis invitados a pasaros por Choitos. Gracias. Quiero mucho a Guadalajara, que es la mejor ciudad, pero vamos, con respeto a todas, sois los mejores. Gracias. ¡Hola!
Gapitos, la mejor peña. Los mejores pregones los damos nosotros. Ya sabéis, los mejores. Aquí. ¿Otros de qué peña sois? Somos la peña La Otra, nos divertimos, damos imagen para la gente que está viéndonos y a pasárnoslo bien toda la semana y dentro de lo que cabe que nos deje el tiempo y podamos disfrutarlo todo el mundo. Pues ya está, felices fiestas. ¿Qué tal se pasa en La Otra? ¿Cómo? ¿Qué tal se pasa en La Otra? De maravilla, ya la estás viendo. Espectacular, espectacular. Espectacular, hay que ir, ¿no? Hay que ir todos los días. Todos los días. Lo mejor. ¿Dónde estáis? En La Concordia. Todos hasta el culo. Enfrente al templete. Perfecto. Pues por allí nos veremos. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Hace igual, así, así no pasa nada, si no se oye. ¿Qué tal se pasa? Se pasa bien, pero cuando tienes sordera, mal. Mira que estás sordo. De este oído, de este no. Es el primer día de fiestas, hay que dosificar, ¿no? Hay que dosificar, hay que dosificar. Porque este ya ha acabado con uno de la peña histórico. Histórico, toda la vida. Cuéntale cómo has acabado con Alfredo. ¿Tú eres histórico? Alfredo terminó fatal. Pero vivimos aquí la fiesta de Guadalajara. ¡A vivir la fiesta! ¡Arriba! ¡Feliz fiesta! ¡Rápido! Bueno, venga. Esto es lo que quiere. ¡Rubo! ¡Tímido! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Mira, mira! Ya te veo que eres un tímido. Mañana abrimos la frutería. ¡A un palé por Guadalajara! Yo. ¡Viva! ¡Viva Honduras! Otro, mira este. Venga. Este lo que Mbappé, ¿viene Mbappé al Madrid o no? ¿Viene Mbappé o no viene Mbappé? Yo creo que viene, así no el Guadalajara. Viene el Guadalajara, que suelte los millones ahí. Va a venir el Guadalajara Mbappé. Nos lo dice el jeque. Lo compro. Que estés aquí con vamos para arriba. De desfile de peñas y eso, ¿no? Sí. No, es que... Pero vosotras, ¿de qué peña sois? De La Otra. Ah, de La Otra. ¡Gracias!
Peña Espince. La Espince, sí. Pero a esa altura va a estar ya muy desfasado, ¿no? Bueno, pues lo que toca el lunes de ferias, lo que toca. Pues nada, no te tengo más, continúa. Pues muchas gracias. ¿Qué tal se pasa en la abuela en fiestas? Muy bien, la verdad, muy bien. Es una peña muy familiar, muy buena, muy divertida. Si te cansa, tienes sillones, es de chapa, me gusta que sea de chapa. Te lo pasas muy bien. Te lo pasas muy bien, hay buena música, buen ambiente. Gente muy buena. Buen ambiente, no hay peleas nunca. Está perfecto, está muy bien. Muy bien para divertirse. Me gusta, sobre todo lo de los sillones. No. Tenéis que venir a Guadalajara, que molan un montón cada año en septiembre. Te digo la verdad, no hay cosa mejor que Guadalajara de feria, ni San Fedonia ni de nada. Guadalajara capital, Gusanos también es capital de Matamalo, porque Gusanos es capital de Matamalo. Viva Rafa, lo siento Rafa, tengo que decírtelo. Rafa es un pueblo, Gusanos capital. Viva la Virgen de la Antigua. Viva.